chicos. Un fuerte aplauso para los chicos de nuestra gincana, que aquí les tenemos esta noche. Como saben, tenemos esta gincana. Lo que acabo de hacer lo tendrán que hacer estos 10 pequeños, el primer clasificado. Ya verán qué pedazo de premio tenemos por ahí. Virginia, vamos a cogerlo para poderlo enseñar. Aquí lo tenemos para el primero de ellos. Segundo, y el tercero tendrá la cesta, la mochila y la camiseta de Coca-Cola. Ahora mismo empezaremos con ello, pero antes de nada vamos a saludar a unos grandes amigos que siempre están en nuestra gincana. Muy buenas, nuestros amigos de Soto Casa. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos? Pues aquí cerrando las ferias, una noche un poquito más fresca, pero bueno, como siempre, un año más aquí colaborando con vosotros. Vamos a echarnos un poquito para adelante, porque también estos globos los vamos a repartir esta noche. Luego iremos con vosotros para que nos contéis un poquito. Pero, ¿qué os parece la gincana? ¿Os atreveréis a hacerla? Yo no lo sé, ellos a lo mejor son más atléticos, yo no lo sé si me atrevería. ¿Cómo lo veis? Seguro que sí, lo van a hacer muy bien. Se ve ahí mucho niño atlético, ¿eh? A ver cómo... Es el más rápido, tiene que ser el más rápido. ¿Por quién apostamos? Difícil ahora. No me atrevo a mojarme. Porque me está mirando ahí alguno, pero bueno, no me atrevo todavía. Bueno, pues agradecemos también un fuerte aplauso a Inmobiliaria Soto Casa, que nos acompaña un año más. Y ahora los más pequeños van a proceder con la entrega de las camisetas. Pero antes de ello, estamos en nuestro último día aquí en la Plaza Zorrilla. Han sido unas fiestas fantásticas y esperemos hoy cerrarlo con un broche de oro. Y vamos a ver si empezamos con ese broche y tiramos las camisetas. No hay que tirar a dar, ¿vale? Hay que tirar a regalar, ¿vale? Para donde queráis. Tres, dos... Espera, espera. ¿Queremos las camisetas? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Camiseta! ¡Venga! ¡Venga, las tiramos todas! ¡Muy bien, muy bien! Ya están todas las camisetas dadas. Ahora los pequeños se van a ir con Pedro a la primera posición. Vamos a primera posición para poder ir viendo cómo vais empezando. Ahí les tenemos a todos, ya hemos dicho, el que mejor tiempo haga es el que se llevará el primer premio. Virginia, ¿has estado con ellos un poquito? ¿Has estado hablando? Claro que he estado hablando con ellos, son un encanto de niños, están súper preparados y yo voy a apostar que va a ganar una chica. ¿Ah, sí? ¡Hala! Sí, por supuesto. Además decían que es que ya está haciendo frío en Valladolid, así que estaban encantados con poder moverse y me estaban calentando antes. Bueno, Alfonso va a ser nuestro juez. Uy, madre, aquí con el roto. Bueno, vamos a tener ahí la pizarra para que pueda marcar todos los tiempos. Y tienes el crono también preparado. Vamos a ir con ello. Y yo me voy a acercar por allí. Llegarán hasta aquí, como hemos dicho. Se pondrán en esta posición y tendrán que encestar. Esperemos que no a la tercera como yo, porque cuanto más tiempo tarden en encestar, más tiempo les suma y por ello no serán los ganadores. Vamos a acercarnos para decirles... Tiempo, Alfonso, estate atento para el cronómetro, para que podamos darle. Aquí estamos, chicos. ¿Qué, cómo estamos? A ver. Me acerco por aquí. El primero de ellos. ¿Cómo te llamas? Enzo. Enzo, ¿cuánto tiempo vas a tardar? No sé. ¿Más o menos? Pues 3 minutos. ¿3 minutos? ¿En serio? Menos. Vamos a verlo. 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos, Enzo. Tienes que correr mucho, son varios obstáculos los que nos encontramos. Ahora un pequeño rocódromo y después una rampa para llegar. El rocódromo a lo mejor cuesta un poquito más. Vamos a seguir y ahí estamos. Muy bien, Enzo. Vamos a irlos saltando, no pasa nada por tocarlos, pero hay que saltarlos. Muy bien. ¿Qué tiempo llevamos, Alfonso? 30 segundos. 32 segundos ahora mismo. 35 segundos, Enzo. Enhorabuena, choca. Son 5. Nos quedamos aquí esperando a ver qué tal nos va. Vamos a continuar y a ver quién tenemos en este momento. Le tenemos aquí ya preparada. ¿Cómo te llamas? Inés. Inés, vamos con ello. 3, 2, 1,
Tiempo. Bueno, aquí el rocódromo ha costado bastante menos. Hay que decir que Virginia decía que iba a ganar una pequeña... ¡Uy! ¡Un aplauso para ella! No pasa nada. Venga, seguimos. ¡Uy! Nos hemos hecho daño. Nos hemos hecho daño. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, estamos en directo. Vale, vale. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a ir por aquí. Que venga mamá. Luego, si podemos, participamos en la siguiente. Vamos a seguir ahora que nos digan cómo se encuentra. Son actividades físicas, al final puede pasar. Geray está ya preparado, vamos con él. Geray, 3, 2, 1, tiempo. A ver si lo conseguimos con Geray. Está el rocódromo. ¿Qué ha pasado? Se ha tropezado justo. Se ha tropezado una de las vallitas, ha caído mal. Y bueno, son cosas que pasan, es deporte, son gajes del oficio. Sí. Ahí estamos. Vamos a ver. Rápido, rápido. Esta, la canasta es la que puede restar más puntos. La tercera, como yo. Muy bien, Geray. Muy bien, vamos a ir ahora con Christopher. Que esté preparado, Christopher, para empezar. Ya lo tenemos apuntado. Geray, Inés. Vamos a ver luego si puede participar o no. No sabemos si se ha hecho... Virginia, ¿qué tal está Inés? Ven, ven con nosotros. ¿Cómo se encuentra Inés? Está bien, está un poquito nerviosita por la caída, pero está bien, está ahí con su mamá. Vale, perfecto. Bueno, pues nos ponemos tan contentos. Vamos con Christopher. 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos a por ello. Bueno, como hemos dicho, son unos obstáculos, luego un rocódromo, la rampa, más obstáculos y llegamos a la canasta. Vamos a ver, ahora va Christopher, ¿verdad? Teníamos 10 participantes, recordamos. Van a ser 10 niños los que participen en esta gincana hoy desde tu casa. Vamos ahí. Ahí va Christopher para lanzar. Sin hacernos daño. Muy bien, Christopher. Lo ha hecho muy bien. ¡Uy! ¡Vamos, Christopher! ¡Venga! ¡Uy! Vamos la siguiente. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Tiempo? 34 segundos. De momento, Christopher va... ganando, vamos a ir con el quinto participante. Como hemos visto, Inés se ha retirado. Vamos a ver si luego puede volver a participar como décima concursante. Pero ahora vamos con Ethan, ¿verdad? Ethan, 34 segundos, el primer clasificado en este momento. ¿Vale? Vale. 3, 2, 1, tiempo. Vamos, Ethan. El rocódromo es una parte complicada, aunque parezca que no. Hay que agarrarse muy bien, pero Iza lo está haciendo también de maravilla. Nos lanzamos por la rampa y ahora sí, vamos un poco más. Venga, Iza, lo importante es acertar en la canasta, lanzar a la primera. Chicos, desde Sotocasa, ¿cómo lo estáis viendo? Fenomenal, aquí hay mucho nivel, ¿eh? Va a estar muy ajustado la cosa. A lo mejor nos ponemos nosotros los mayores y no sé yo si lo hacemos en esos tiempos, ¿eh? Ya te digo yo aquí que no, por lo menos nosotros. No. Venga, vamos, vamos, Ethan. Uy. Vamos, Ethan. Venga, venga. Uy. Venga, venga, venga. ¡No quiere! ¡Vamos! ¡No quiere! ¡Hay que cestar! ¡Venga! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Wow! Muy bien, ¿cuánto tenemos? 1 minuto 22 segundos. Ahora vamos con una pequeña que va a participar. Vamos a ver qué pequeña es la que le toca ahora participar, que está ya preparada. Con mucho cuidado, Abby, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Saludas a alguien? ¿Saluda alguna a mí? ¿A quién? A mi madre. ¿A tu madre? Venga, pues un saludito para mamá. Y 34 segundos es el primer premio. 3, 2, 1, adelante. Ahí está Abby.
Pedro, cuéntanos, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo aquí los pequeños? Pero están nerviosos, tienen muchas ganas de hacerlo. Dicen, yo lo voy a superar, yo lo voy a superar. Están motivados, la verdad. Bueno, 34 segundos es un tiempo... Es un tiempo muy bueno, un tiempo olímpico, yo creo, además. Bueno, aquí tenemos nuestra gincana preparada, como ven, en el último día de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Vamos a ver, hemos lanzado la primera canasta, Abby. ¿Qué tal vamos de tiempo? 30 segundos, venga, rápido, Abby, puedes conseguirlo. Muy bien, ¿cuánto? 35 segundos, nos colocamos segunda. Bueno, tenemos a Enzo y a Abby en segunda posición y Yeray en primera posición. Vamos a seguir. Estamos ahora mismo, como decimos, en 34, 35 segundos las puntuaciones para esta gincana. Vamos ahora con... Erika. Erika, un saludito. A mi abuela y a mi madre. A tu abuela y a tu mamá, muy bien. 34 segundos el ganador, 35, segundo y tercer clasificado, ¿vale? Venga, por ello. 3, 2, 1, ya. Vamos aquí, vamos a animar, vamos a animar, que Erika necesita el apoyo de todos, venga, vamos, que está ahí Erika, a ver que lo consiga, muy bien, nos subimos, a la primera, vamos Erika, muy bien, 31 segundos Erika, enhorabuena, choca esos 5, muy bien, vamos a ir ahora con Carlos, que es el siguiente participante. Carlos, que se prepare. Vamos a ver, nos quedan 3 participantes ahora mismo y estamos con Erika en primera posición. Carlos, en 3, 2, 1, ¡adelante! Vamos a ver cuál es el tiempo. Tenemos a Carlos, le hemos dado. Le estamos viendo qué rápido va, ¿eh? Va muy rápido, en 10 segundos ya está en la rampa, ya está aquí. Muy bien, muy bien. ¡Wow! Muy bien, Carlos. Vas a tener tiempo para poder lanzar. ¡Wow! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Estábamos diciendo que 34 no se superaba y tenemos 20 segundos ahora mismo. Y tenemos aquí a Claudia. Claudia, 20 segundos. ¿Podemos? Sí. ¿Sí? ¿Un saludito? A mis padres y a mi hermana. Muy bien. Vamos, hay un grito de guerra. Vamos a ver. 1, 2, 3, ¡mal! 3, 2, 1, ¡tiempo! También va muy rápido, ¿eh? Está en el tiempo que había hecho Carlos. Está prácticamente en el tiempo que había hecho ahora mismo Carlos. Lo importante es acertar en la canasta a la primera. ¡Ah! Vamos, vamos. Muy bien. Tiempo. 22 segundos. Muy bien, qué barbaridad. 22 segundos, chicos. Esto está que arde ya, ¿eh? Esto ha está bajado la barrera de los 30 y esto va que arde. ¿Qué ha pasado? Estábamos en 34 segundos y decíamos, "Buah, 34 segundos no se supera." Pues 20 segundos y 22 segundos. Y ahora tenemos a Carlos. Que veamos lo que puedo hacer. Estamos el primer clasificado 20 segundos, segundo clasificado 22 y tercer clasificado Christopher con 34 segundos. Ah, perdón, Yeray con 30 segundos. Vamos a ver, Carlos, 3, 2, 1, ¡tiempo! Venga, rápido. Vamos a ver qué tal se nos da. Tú de 20 segundos no lo hiciste, Edu. No, yo creo que he hecho más de 35 segundos, diría. Me atrevería a decir. Que la canasta es la clave, la puntería. Mira, lo ha hecho dando hasta un giro. Muy bien. Vamos, vamos, Carlos. Poco a poco, ¿eh? Muy bien. Vale, seguimos. Muy bien. Ahí. Ahora, cogemos la canasta y vamos... Uy, bien. ¡Muy bien! Espera. ¿Cuánto? 31. 31 segundos. Muy bien. Chicos, venid aquí, dar un paso al frente. Venid aquí, por favor. Oh, mirad al público, mirad al público. Un fuerte aplauso para todos ellos por lo bien que han participado.
Ven, Inés, ven. Ven aquí. ¿Estás bien, Inés? ¿Sí? Bueno, estamos ahí. Bueno, le damos una mochila a cada uno. Ahora también se la damos a Inés. ¿Por ahí pasado bien? Sí. ¿Sí? Pues a ver, Alfonso, ven conmigo aquí para entender quiénes son los ganadores. Vamos a ver, desde el tercer clasificado. Vamos a ver, tercer clasificado. Nos lo chiva la chuleta. Ahí la traemos, sí. Vamos a ver. Importante, han hecho unos tiempos récord. La verdad es que la competición se ha ido poniendo emocionante según ha ido avanzando. Se ha visto perfecto. No hace falta llevar. Muy bien. Chicos, nos apartamos. Para que se nos vea desde casa. Vamos a ver. Tercer clasificado, en este caso, con 30 segundos, sería para Genai. Un aplauso para él. Este es tu regalo. Enhorabuena, Geray. ¿Estás contento? Sí. Bueno, también la camiseta del programa para que lo disfrutes. Vale. Hay que seguir practicando y haciendo más gincana, ¿no? Vale. Venga, muy bien. Muchas gracias, Geray. Vamos ahora, segundo clasificado. A ver, Alfonso. Bueno, atentos, por favor. Segundo clasificado, en este caso, clasificada para Claudia. Fuerte aplauso para Claudia. Muy bien. Enhorabuena. ¿Vas a patinar mucho? ¿Sí? ¿Te gusta patinar? Bueno. Bueno, pues ahora con él, a practicar. Bueno, pero espero que papá y mamá te dejen patinar. ¿Están por ahí? Sí, están. ¿Están allí? ¿Están contentos? ¿También? ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues teníamos también segundo clasificado y vamos con primer clasificado. Vamos con el ganador, sin duda alguna, récord de 20 segundos. ¡Tenemos a Carlos! ¡Un aplauso para él! ¡Enhorabuena, Carlos! ¿Cómo lo has hecho? Has estado desde el inicio hasta llegar a la rampa en 6 segundos. Yo creo que lo habré hecho en 10 o 12. ¡Madre mía! Pero bueno, ¿cómo? Tú practicas mucho, ¿verdad? Tú estás mucho en los hinchables. No, pero... ¿No? ¿A qué juegas? ¿Qué deporte es el que practicas? Rugby. Ah, rugby, claro. Sí. Y he practicado más. ¿Y el patinete qué te parece? ¿Te gusta? Bien, sí. ¿Sí? Mañana mismo estás jugando con él, ¿no? Sí. Hoy no, ¿eh? Hoy no, porque seguro papá y mamá dirán, ya para mañana, hoy vamos a seguir pasándolo bien. ¿De acuerdo? Vale. Lo abrimos mañana. Vale. ¿Sí? Vale, muy bien. Enhorabuena, un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Chicos, venid aquí, por favor, conmigo. Pasad por aquí. Bueno, desde Inmobiliaria Sotocasa, cada año nos encontramos aquí en los... El año pasado en la Plaza Mayor. Este año nos encontramos aquí en Plaza Zorrilla, contándonos un poquito cómo está ahora mismo el mundo inmobiliario. A ver, porque se dice que ya no hemos superado todas las crisis y demás, ¿es cierto? Bueno, todavía es un poco pronto para decirlo, que hemos superado todo. Digamos que se ha estabilizado un poquillo, aquí en Valladolid más concretamente, el mercado inmobiliario se ha estabilizado y esperemos que, bueno, que repunte, porque eso significaría una mejora a nivel económico de toda la ciudad. ¿Qué es ahora mismo lo que más está habiendo? ¿Alquileres, compras? Pues la verdad es que los alquileres ahora están repuntando mucho, sobre todo en Valladolid, pero bueno, también compras, y bueno, como nosotros abarcamos todo el mercado, alquileres, compras, locales, de todo, pues la verdad es que todo parece que está aflorando y bien, estamos contentos. Bueno, ahora nos vamos a ir a publicidad enseguida, pero antes de ir a publicidad me gustaría entender, ¿cuál es la diferencia entre elegir una buena inmobiliaria a no elegirla? Hombre, es fundamental, ¿eh? A la hora de encontrar una vivienda o de vender, te pueden dar los dos casos. Una inmobiliaria que tenga ya una experiencia, como puede ser Sotocasa, pues te va a aportar una tranquilidad y una seguridad a la hora de tomar una decisión tan importante como es la de comprar o vender una casa. ¿Es un buen momento para comprar o para vender? Pues claro, digamos que como comentaba mi compañero, hay una estabilización de precios en cuanto al mercado y es buen momento para comprar y para vender. Animamos a todo el mundo que pues tenga esa intención, tanto de comprar como de vender, que nos consulte y que cuente con nosotros. Nosotros encantados de que se pasen por la oficina. Vamos a decir la dirección para que todo el mundo que está ahora mismo pensando en alquilar, comprar, etcétera, puedan pasarse. Pues por la calle Soto, número 7, en el barrio de La Rondilla, al lado de la gasolinera que conocerá la gente en la avenida Palencia. Ahí les esperamos. Un fuerte aplauso para ellos y ahora vamos a repartir todos estos globos para los pequeños que nos siguen acompañando. Los que quedan, los globos que quedan. Nos vamos a publicidad, en nada estamos aquí de nuevo.